Debemos a Larry Le Arriba, que dicho sea de paso, fue uno de los pupilos de Maurilio Álava en su determinado momento, perteneciente al Team MMA Al Valle, hoy acá en la ciudad de Cuenca, trabajando con el equipo Coap. Es una pelea para Larry Le Arriba, como se le conoce, Gustavo Le Arriba. Fuerte. Para Gustavo, todo el mundo lo conoce que es un muy, muy, muy buen jiu-jitsero. Y eso es lo que quizás vaya a intentar hacer esta noche en su pelea, que es su fuerte, ¿no? Pero vamos a ver también cómo Edgar es su rival, qué es lo que va a tener, ¿no? Steven Almeida. Si es que logra tener... Muy bien, damas y caballeros, es momento de presentar la tercera pelea de la noche, señoras y señores. Me complace presentar el ataque de Gustavo Le Arriba. Azul, con 20 años de edad, 1,73 m de estatura, 66 kilogramos de peso. Este es su debut profesional y él representa a la ciudad de Ibarra. Señoras y señores, recibamos con un fortísimo aplauso a Steven Almeida. Su oponente en la esquina roja, con 30 años de edad, 1,72 m de estatura, 66 kilogramos de peso, también en su debut profesional en esta noche. Señoras y señores, me complace presentar desde la ciudad de Cuenca a Gustavo Le Arriba. El referee para este combate nuevamente será Mauricio Naranjo. Por favor, acérquese. Respeta al oponente. Esto es siguiendo las normas, ¿sí? Tenga mucho cuidado con la zona inguinal, con la nuca. Y, por favor, todos descendentes. Prohibido. ¿Sí? Digo alto, se detiene, trate de matarle bajo un punto 2 o a criterio de descalificación. Protéjase todo el tiempo, que esté todo el tiempo. Mucha suerte. Choque en guantes, por favor. Empezamos esta tercera pelea, como mencionaba hace un instante Daniel, Gustavo Le Arriba, como se le conoce, Larry Le Arriba, él fue uno de los alumnos de Maurilio Álava, ¿sí? Perteneciente al MMA El Valle, hoy acá en la ciudad de Cuenca, en el equipo Coap. Vamos a ver cómo empieza a trabajar su striking, porque él es muy, 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 muy buen jiu-jitsero. Sí, vamos a ver qué es lo que tiene ahora. Oh. Otra pelea de debutantes que tenemos aquí en el EMA. Ambos 0-0 en MMA, pero lo vemos al arriba intentando el takedown, sí. Muy bien. Lo que te decía, empieza a buscar siempre su zona de confort, que es el piso, Gustavo Le Arriba. Sí. Y Steven Almeida también evitando y dejándole difícil el trabajo para Gustavo. Empezó bien Gustavo aquí controlando en la posición. Hoy empieza a meter los codos. Están aquí. Oye, ¿cuándo te imaginaste ver una pelea así, así tan de cerca? No, ahora. Ni en los entrenamientos. No. Estoy aquí, si vieran, aquí estoy. Ahí podría tomar una foto para que la gente lo pueda ver. Sí, la cercanía en la que te encuentras, Daniel. Te está mostrando la otra cara de la moneda. Mira, ahí está Gustavo haciendo lo suyo, buscando una posición para trabajar con mayor facilidad, su jiu-jitsu, que es el fuerte de Gustavo. Mientras que Steven Almeida
también le vuelve difícil el trabajo a la arriba. Ya consumido los dos primeros minutos. Ay, entra la rodilla también, lateral. Los codos de Larry contundentes. Mira, como anécdota, ¿sí ves los tatuajes de Larry arriba? Ajá, los de la espalda, también tenía sí. Esa... Todos esos tatuajes de Larry es porque él encontró un cuaderno de su abuelo donde tenía todas esas proyecciones de tema... Son geométricos. Sí, sí, ajá. De geometría, algo de física, alguna cosa así. Es por eso los tatuajes de Larry arriba en su espalda. Así es. Qué interesante, porque sí veo bastantes figuras geométricas ahí atrás como proyecciones, parece. Detalles nada más de los peleadores que estamos viendo en este momento en acción. Ahora, Steven también volviéndole difícil el trabajo a Gustavo. Le vuelve a llevar a la malla a Gustavo. No logra con una facilidad de buscar una posición correcta. Va a buscar nuevamente el derribo. Steven... Hace muy levantar. Bien el trabajo con su posicionando bien la cadera Steven y no puede botarle. Va a derribar. Quizás si es que coge su mano, ya botó. Va, la esquina le dice que haga la llave 4 desde abajo, que enganche sus piernas. Para no dejarle la facilidad de que se pueda poner de pie Steven. Golpea la arriba muy bien. No. Van a ser prácticamente 4 ya minutos montó. De control. Ajá, ya montó, ya este montó. Ahora es cuando. Empieza a buscar. No hay contundencia y es por eso que se logra dar con facilidad la vuelta. Sí, otra vez. Cayó nuevamente Steven. Pero arriba, qué buen dominio que tiene. Se levantó Steven y enseguida lo volvió a llevar al piso. Puro jiu-jitsu de Gustavo. Sí, muy bien. Va dominando ahí. Sí, el que está buscando la pelea, ¿no? Y quizás eso lo que haga que los jueces empiecen a ver estos pequeños detalles. Si bien no hay acción como tal, golpes contundentes, pero hay un trabajo control. Que está haciendo Gustavo para poder llevarse la pelea. A su manera, que es donde más se siente cómodo, que es en el jiu-jitsu. Ahora quizás empieza a buscar los codos. Sí, verdad. Parece que el guante de la arriba se está saliendo el pulgar. Uy, empezó un montón y empezaron los golpes. Ahora. Lo que te acabaste de dar cuenta, Daniel, sí, bueno. Había salido... el guante de... Ay, estoy en la cámara, mamá, soy famoso. Madre, yo soy famoso, mire, que de Daniel Novillo tiene cerca de... ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? 11.000. Imagínate, yo, madre, soy famoso, estoy con uno de los famosos dentro del MMA de este país. Aquí estoy para la gente aquí. Uy, nuevamente el codo, correcto. Sí, quizás... El tiempo le ayudó en este momento a Steven... Porque si es que hubiera buscado la posición hace muchísimo tiempo atrás, esos codos hubieran afectado más. Sí, la verdad, el control de Gustavo Larriba fue muy bueno. Fueron casi 4 minutos y medio de control porque al inicio del primer round llegó el derribo y por más que Steven se levantaba, volvía a caer gracias al dominio de Larriba. Primer round, creo que es más que obvio, 10-9 para Larriba. Aquí creo que están confundidos, no es de 8 armas. No. Este muchacho. Vemos el paso de la modelo luciendo siempre. Bueno, hacer mención a todos los auspiciantes, la gente de Psycho, la gente de Cage con sus guantes Danger, haciéndose presente acá en el EMA 19. Prodigium, la gente también, Doña Menestra, gracias por aportarle al deporte, gracias por sumar a que el deporte siga creciendo y pues bueno, mucha más gente que quiera aportarle al deporte, pues bienvenido sea tanto a los eventos como indudablemente a los peleadores que hoy están dando
grandes batallas, haciendo un esfuerzo con un trabajo de un promedio de 3 meses antes de ponerse dentro de esta jaula y dar lo mejor de lo que tienen cada uno de ellos. ¿Sabes qué, Alejandro? Tienes razón, el tema de que nos pasaron el dato de producción. Steven Almeida no es de Chormas, parece que tiene bastantes fotos en sus perfiles de Ibarra. Veo aquí Ibarra en Pagura y veo que tiene un récord de 6-0 en amateur, entonces tiene ya recorrido amateur, ese es bueno el proceso. Sí, bueno, Larry Larriba también había hecho algún tipo de peleas de amateur de MMA, sí, en algún momento, en algún evento, dicho de paso, organizado por Maurilio, peleó él, llegó a la final, si mal no recuerdo, Larry, la ganó, sí, porque su jiu-jitsu, mira, sí. Ahora que dices, Maurilio, disculpa que te interrumpa, ahorita cuando fui al baño me acabo de topar con Francisco Ortiz, su manager, y me acaban de decir que estaban hablando con Maurilio y con Gorky para hacer una pelea aquí en él. Oye, sería interesante. Subir un video ahorita en las redes donde estaban planteando ese combate entre dos veteranos. Sería interesante, sería muy, muy buena pelea. Mírame, oye, yo puedo dar fe de Maurilio, es un tipo que es incansable, ese tipo todo el tiempo está entrenando, tiene muy buenos alumnos, tiene un grupo, dicho sea de paso, de chicas que las está entrenando. O sea, es increíble el trabajo y el proceso que tiene Maurilio dentro de como peleador y también como entrenador. Uy, ahora. Ya, quizás, si es que logra salir de esa media guardia, ya soltó. Hoy conectó nuevamente ese puño. La frente en la barbilla, que es requisito como para incomodar a tu rival. La verdad es que el jiu-jitsu de Gustavo es muy bueno aquí, le ha ayudado bastante a dominar de nuevo este segundo round. Sí, pero mira. El triángulo de brazo casi. Pero mira que Steven tampoco se queda atrás, ¿no? Ajá. Dicho sea de paso, si mal no me equivoco, Gustavo Larriba ya es un marrón en jiu-jitsu. Entonces, ya recorrido tiene dentro del jiu-jitsu, ¿no? Siempre que veo estos combates así donde lo controlan al otro peleador bastante tiempo, no sé, me da la impresión de frustración del otro peleador abajo de el primero fue así, el segundo estamos igual, o sea, ya se debe dar cuenta de que va a ser, esta es la estrategia de Gustavo. O sea, sí, porque es su fuerte, quizás de pie no le va a ir muy bien, como te decía, no es del fuerte, quizás con el tiempo haya evolucionado, haya hecho un trabajo interesante, pero donde se va a sentir más cómodo es donde tiene que hacer su trabajo y quizás pueda salirle, ¿no? No quiere arriesgar también de pie. Porque quizás, digo, no le iría muy bien a Gustavo. Pero mira que Almeida también tiene lo suyo, hace su defecto. Bueno, las fans también de Gustavo están acá atrás. Nos gritan con el megáfono como que si estuviéramos en la oreja. Ya, simplemente tiene que cruzar, es lo que está buscando. Ya montó, tiene que subir hasta su pelvis, hasta su cabeza quizás, para poder tener mejor control, pero Almeida también tiene lo suyo, le dificulta. Obviamente, ¿quién está haciendo el mayor trabajo en ese momento? Es Almeida. El cansancio de Almeida es mucho más porque tiene que, primero, evitar los golpes y, segundo, tratar de salir de esa posición incómoda. Y para tratar de evitar los golpes, Steven, lo que tiene que hacer es agarrarse, meter la cabeza en el cuerpo de arriba, pero ya fue muy tarde, mira, ya comenzó a castigar. Mira, que el ground and pound de Gustavo no es contundente, no tiene fuerza. Porque ya estaba montado y ya ha perdido la montada. Pasó a... Ahora está a 100 kilos. 100 kilos ya. Puro control este segundo. Ahora tiene que buscar la sumisión, que es buscar la manera correcta de buscar algún tipo de llave. No sé qué está buscando Gustavo. ¡Oh! Buena rodilla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si puedes!
Vale, ahora empujó. ¡Epa! Ahora, nuevamente. La rodilla en el abdomen, quizás en el pecho, lo que intentó la arriba. ¡Vamos, tranquilo, respira, amor! Uy. Ese es el aliento que se necesita. Sí. Está, el amor está detrás de nosotros. Mira que quizás si Gustavo tuviera más contundencia en sus golpes, ya en las montadas que ha tenido la oportunidad y no pudo trabajarlas, ya hubiera ganado esta pelea. Sí, quizás le falta un poco de más agresividad cuando está montado. Sí, contundencia. Las intenciones tiene, porque si bien es cierto, si no logra meter los puños de manera contundente, sí está buscando los codos para cortar. ¿Ya? Pero ya al momento de meterle gran pau con brutalidad, es donde quizás pierde un poquito de ímpetu Gustavo Larrio. Bueno, mira, dicho de paso, ya la gente disfrutando del buffet acá en el EMA 19, aparte de estar también emocionados viendo estas tres primeras peleas, están disfrutando ya y degustando todos los platos que les están sirviendo acá en el EMA 19, la gente que logró adquirir esta Super VIP, la gente también por atrás está en la Danger Zone, ¿sí? Y pues sin duda alguna la gente que nos está viendo desde la comunidad de sus casas, Daniel. Sí, sí, deben estar contentos con las tres peleas que vamos. El nivel va subiendo. Aquí vemos bastante control de Gustavo en dos rounds. Va muy bien. Creo que esa es la táctica de él. Y creo que en este tercer round va a continuar con lo mismo. Mira, lo que yo me imagino es que en este momento Almeida va a salir a desbaratar. Se dio cuenta que Gustavo no es para pelear de pie. Y si es que logra empezar a golpearle, a pelear de pie, puede ser que la pelea se vaya a su lado. Mira, te lo dije. Oh, pero cae en el juego. Cae en el juego de la arriba. Mira. Ya se va a quedar con su pierna. Entró al single leg. Sí. Nuevamente. Tuvo buena intención Steven al inicio, sí. Pero es que muy desesperado, se fue a regalar. O sea, sí, la intención era buena de seguir presionándole de pie, pero ya sabía que le iba a llevar y es donde se siente cómodo Gustavo. ¡Respira, vamos, vamos! Nuevamente va a intentar meter los ganchos. Ya metió uno. No sé, quizás creería yo que el referee en su momento tiene que parar y nuevamente ponerle de pie porque no hay acción. No hay... En las dos primeras peleas el referee estaba bien atento, acción a cada momento, y en esta lo veo ha dejado bastante tiempo desarrollar en el piso. Sí, que bueno, sin duda alguna que también están trabajando, o sea, si bien no necesariamente tiene que ser el golpe, lo está intentando, está buscando el posicionamiento. Mira, es tan famosa la novia de Steven Almeida. Ya salió, ya. Me apareció en la pantalla. Sí. Te decía, entonces, hay la intención, por eso quizás el referee no pare. Va a sacar su cabeza. Golpea. La verdad es que Steven no se da por vencido. Sí, nuevamente. Oh, lo golpeó. Esa es la pelea que tiene que hacer Almeida. Si es que quiere ganar, esa es la pelea ya que sintió, tiene que hacer. Sintió. Oh, mira. Es la pelea que tiene que hacer Gustavo, mira. Si Almeida quiere ganar, tiene que pelear de pie. Si es que Gustavo quiere ganar, tiene que pelear en el piso y a finalizar. Ahorita en los pocos segundos que estuvieron de pie, conectó dos veces. Y Gustavo lo sintió. Y se asustó. Ajá. Gustavo ya sintió el golpe, ya cortó. Los codos, cortó la cabeza de Gustavo. ¿Cómo es Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu salva. Ah, sí. Ojalá que sí. Ya hay ojalá que sí. Sangre, sí, ya cortó. Ya cortó.
Pero tiene que buscar la llave, ¿no? O sea, no le veo a Gustavo una buscando una posición como para poder someter a Almeida. Es control, es puro control. Sí, no, creo que es esa chispita le está faltando a Gustavo. Mira, que todos los tres rounds en la misma tónica. ¿Ven? Lo que decía Alejandro, que ya tenía que parar. Sí, algo pasó, se para, logró pararse, un error de Gustavo, quizás... ¡Oh, otra vez, mira! Se asusta Gustavo. Listo. ¡Oh! ¡Dale, busca! ¡Qué bestia, señores! ¡Qué bestia, qué bestia! Sí, ya, es lo que tenía que pasar. 3 minutos. Es lo que tenía que pasar. Se vuelve loca la gente aquí. Es lo que tenía que pasar, ¿no? Es lo que tenía que pasar. Gustavo, ya sintiendo los golpes. Gustavo no está para recibir golpes. Cada vez que se va de pie, retrocede. Te lo había dicho. Desde el comienzo te lo había dicho. Gustavo no está como para pelear de pie. Su fuerte de jiu-jitsu, pero hoy me sorprende no haber podido ya finalizar un poquito la pelea. A menos de un minuto para que acabe este combate. La verdad es que bastaron, no sé si fueron 2 o 3 golpes y logró abrir la cabeza. La cabeza de la arriba lo abrió en el codazo de allá. ¿Por qué? Porque digo, Gustavo debería ya haber finalizado. Tiene una experiencia larga dentro del jiu-jitsu, pero no sé por qué no logra finalizar. No se siente cómodo, no sé. Y diría yo... Deberían parar. ¿Qué si él? Ponerlos de pie para terminar los últimos 15 segundos con todo. Quizás. 10 últimos segundos. Va. La arriba golpea. Ojo. No nos dejemos llevar por la impresión de la sangre ni los chispazos que pudo haber en esta. En esto es pelea, que lo poco que se pudo ver la pelea de pie. A la final, ¿quién hizo el trabajo? Durante todo el combate fue Gustavo Larriba. Claro, sí, el tema del control en todos los 3 rounds, bastantes minutos de control pueden llevarle a dar la pelea, pero los momentos que hubieron de pie fueron muy intensos. La gente se comenzó a levantar, a gritar. Oye, a aplaudir. Y la novia donde Almeida le sea infiel. Oye, los gritos que le va a meter. Sí, la verdad. Vemos ahí la repetición cuando Almeida se echaba. Vamos al resultado, decisión de los jueces. Señoras y señores, el ganador de este combate por decisión unánime es la Esquina Roja. Dicho, es verdad, quizás Gustavo Larrea, la gente no logre entender, no todo es golpe, no todo es, sino fue una pelea quizás inteligente de Gustavo. Venga para acá, Gustavo, salió rapidito. Bastante más afectado. Yo creo que el público se dio cuenta de una diferencia muy marcada entre un striker y un grappler. Yo creo que tu lucha predominó, vámonos con esa cámara. Tu lucha predominó y bueno, la gente se dio cuenta que gracias a ese esfuerzo de tus profesores, a tu lucha, pudiste salir con la mano en alto. Claro. Bueno, primero quisiera dedicarle esta pelea a mi tío Guido y a mi tía Camila. Los quiero mucho. De ahí, sí, muy fuerte mi oponente. Realmente es un chico que va a salir muy bien adelante. Tiene solo 20 años. Mi jiu-jitsu es gracias. Todos los años que he estado practicando últimamente, gracias a la tía de Esteban Darquea, también al equipo Samurai, por Toño, por Andrés, hemos estado ahí trabajando duro. Entonces, yo creo que si hiciera una lista a quienes tengo que agradecer, me quedaría toda la noche hablando. Pero muchas gracias a todos los que pusieron un grano de arroz en mi preparación. Gracias a mi oponente. Gracias. Gustavo, una última pregunta. Parecía que Steven, cuando se levantaba, te quería matar.
se levantaba y corría y te daba, y tú resististe la tormenta, y bueno, gracias a esa resistencia y ese corazón, te llevaste la victoria. ¿A quién se la dedicas esta pelea y esta victoria en esta noche? Como te dije, se la dedico a mi tío Guido y a mi tía Camila, les dedico esta pelea, y nada, con todo siempre, muchachos, ya, es mi debut, y a Steven le digo, puta, sigue loco, me diste uno bueno aquí en la quijada, que hasta ahorita le siento. Entonces ya creo que más tarde me seguiré acordando de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. Gustavo Larriba, ganador de este combate. Y me voy con esta cámara de acá porque es importante anunciar